¡Hola corazón! ¿Cómo estás? Soy Manuel Requena y en este vídeo quiero hablarte del significado espiritual de los esguinces. ¿Qué nos dice nuestro cuerpo cuando una de nuestras articulaciones se ve forzada más allá de sus límites, aunque no se produce dislocación? Simplemente notamos ahí que ha habido un tirón fuerte y duele bastante, con dolor normalmente de tendones relacionados con esa articulación. Bueno, pues lo primero tienes que saber que cada parte del cuerpo y cada articulación tiene un significado diferente, ¿vale? Es decir, no es lo mismo una articulación del dedo que una del codo, que una de rodilla, que el tobillo, etc. Cada parte del cuerpo es algo diferente, ¿vale? Las muñecas están relacionadas con eh, ser flexibles a la hora de actuar, las rodillas con eh, ser flexibles a la hora de avanzar hacia el futuro, escuchar señales y... Y, y no ser rígido a la hora de hacer lo que queremos, o ir hacia donde queremos, y cada articulación te va a decir algo concreto, ¿vale? Pero, es, todas estas las puedes mirar en mi libro, aprende a interpretar con amor los mensajes de tu cuerpo, pero cuando aparece un esguince, concretamente, que hay un movimiento además en el que se tensan, se estiran demasiado los tendones, nos habla de que nos hemos sentido forzados a ir en una dirección que no queríamos ir, ¿vale? ya sea porque tenemos miedo o ya sea porque realmente no queremos ir en esa dirección entonces pero en cualquier caso aunque queramos y, y nos dé miedo o no queramos nos hemos sentido forzados de ahí que se fuerza esa articulación ¿vale? ¿por qué? Porque no estamos siendo flexibles estamos siendo rígidos con nosotros mismos y en lugar de pues si es una persona que nos está diciendo tienes que ir por ahí tienes que ir por ahí y nosotros pues vamos por allí pero nos sentimos forzados pues estamos siendo rígidos porque no nos permitimos pararnos a decir: bueno, vale, voy a escuchar lo que dicen otros, lo que dice la vida, lo que sea, pero también voy a respetarme a mí si no quiero ir por allí. Entonces voy a averiguar cuál es mi verdad, voy a ser flexible conmigo mismo y permitirme tanto hacer caso como no hacer caso. Puedo ser flexible conmigo y no hacer caso. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar dónde aparece ese, ese, eh, ese esguince. Eh, normalmente como afecta a los tendones hay un miedo a una ruptura es lo que nos dicen los tendones por la cual nos sentiremos culpables entonces nos forzamos a ir en una dirección porque creemos que si no vamos a donde creemos que nos indica esa persona o la vida o lo que sea pues creemos que va a haber una ruptura nos vamos a separar de alguien o va a pasar algo que nos va a producir una ruptura que vamos a creer que hemos causado nosotros lo primero es entender que ninguna ruptura la causamos nosotros. Que si alguien tiene que irse de nuestra vida, se va. Y siempre es por una buena razón. Que incluso si la causáramos, entre comillas, pues sería porque necesitamos que suceda. Y si no, no sucede. ¿Vale? Eso es una idea espiritual que nos enseña el cuerpo de muchas maneras. Y que es importante que tengas en cuenta si tienes un esguince, ¿vale? Nadie se, se va de tu vida si no es por una buena razón. No puedes provocar ninguna ruptura ni ningún daño a nadie. Lo puedes... Mostrarte cómo eres y los demás pueden eh, abrazarlo, no abrazarlo, acompañarte, no acompañarte, quedarse, irse, y todo eso está bien. ¿Vale? Pero en este caso, concretamente, te has sentido obligado, obligada a ir en una dirección que no querías. Entonces tienes que preguntarte hacia dónde te sientes obligado o obligada a ir, y si realmente quieres ir o no quieres ir. ¿Vale? Si realmente quieres ir, pues mira a ver qué te da miedo, por qué crees que tienes que pararte. A lo mejor igualmente necesitas expresar que no estás preparada o preparado para ir hacia allá y pues vas a decir, venga, pues aunque realmente podría ir para allá y puede que sea bueno para mí, no estoy seguro. Puedes preguntarle a tu intuición, puedes mirarte algún vídeo que tengo sobre conectar con tu intuición y preguntarle si realmente quieres ir en esa dirección o no. Lo ¿Vale? pones a tu corazón y te dice, ay, pues sí, te has sentido obligada, pero querías ir. <laughs> bueno, pues mira a ver cómo puedes vivirlo desde otro lugar, ¿no? Pero si no, si sientes que no quieres ir en esa dirección dices, no, no, si es que yo no quiero ir allí, yo quiero ir allí. <laughs> pues mira a ver qué te da miedo, ¿no? ¿Te da miedo que esa persona se aleje de ti? Si no vas por donde te recomienda o si no la acompañas porque quiere que la acompañes hasta algún lugar, pues confía, confía en que si es tu amigo o un ser querido que te quiere pues va a respetar tu camino y tu decisión. Aunque no le guste. Va a decir, bueno, no me gusta, pero ve por donde quieras. <laughs> y si no te respeta, pues vas a saber que no era tan amigo o tan ser querido y que no te quiere tanto. Y así vas a poder decirle, bueno, pues a lo mejor no quiero que estés en mi vida si me obligas a ir a donde no quiero ir. ¿Vale? Lo importante es que busques qué medios tienes y te permitas ir hacia donde quieres y expresar tu verdad. Luego ya la vida se colocará alrededor de esa decisión. Y los que son amigos se quedarán, los que no se irán, los que se tengan que ir se irán, los que se tengan que quedar se quedarán, y todo estará bien, ¿vale? Mira bien la parte del cuerpo en la que tienes el esguince, ¿vale? Si es en el codo, pues no te sientes libre de actuar. Eh, si es las piernas, mirar dónde, si es el tobillo, etc. Pues cada, cada articulación te va a dar una pista. Si es un dedo, pues cada dedo también tiene un significado. ¿vale? En el meñique, pues quieres ser independiente, el índice. Y quieres mostrar tu autoridad o tu poder de decisión, y te va a dar pistas siempre de por dónde tienes que ir. ¿Vale? Todo esto lo tienes en mi libro. Así que profundiza ahí un poquito más y averigua hacia dónde te sientes obligada o obligado a ir, y di que no, o permítete ir sin miedo hacia dónde tengas que ir. Y nada, si tienes más curiosidad sobre este y otros síntomas, pues tienes más información en mi página web, los mensajes de tu cuerpo.com. Le podrás ver en el blog varios síntomas de mi libro y curiosidad por ahí, buscar tus síntomas. Si tienes más vídeos, siempre voy compartiendo en mis canales de Facebook y YouTube, Manuel Requena, los mensajes de tu cuerpo. Espero que te sirva y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!